estimado, ¿cómo están ustedes? How are you today? Un gusto verlos. It's such a great pleasure to see you. Y verlos bien. And to see you well. Creo que anunciaron nieve para hoy, probable que. I believe they announced snow for today. Les ruego abrir sus Biblias a Mateo capítulo 28, los versos 16 al 20. Please open up your Bibles on Matthew 28, verses 16 to 20. Gracias. Thank you. Empiezo la lectura en el verso 16. And we're going to start reading on verse 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia entre nosotros. Father, thank you for your word and thank you for your presence among us. Háblanos. Speak to us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. ¿Puede usted recordar alguna de las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario? Do you remember some of the words of Christ on the cross? Posiblemente puede recordarlas todas. You probably remember them all. Esas famosas siete palabras del Cristo moribundo. There are the famous seven words of the dying Christ. Pero mis amados, como vemos, existen unas solemnes y regias declaraciones y palabras del Cristo resucitado que nosotros debiéramos también considerar muy bien. But as you can see, there are some solemn and great declarations and words of the risen Christ that we should equally highlight and proclaim. Y los versos que hemos leído contienen, a mi juicio, esas declaraciones. The verses we have read contain, in my opinion, three of these statements. Tenemos una declaración, un mandato y una promesa. We have a declaration, a mandate, and a promise. Y antes de empezar a ver la declaración, el mandato y la promesa, and before we see this declaration, this mandate and promise, es interesante lo que encontramos en los versos 16 y 17. It is interesting to notice what we see in verses 16 and 17. El Señor les había hablado antes a sus discípulos y les había dicho que se iban a encontrar en un monte especial. Earlier, Jesus had told his disciples that they were going to meet in a special mountain. Y si ellos hubiesen puesto atención a estas palabras, no se hubiesen sorprendido, hubiesen creído en la resurrección. If they had paid attention to this word, they would have waited for his resurrection. Ojo, ese no es el monte o no era el monte de la ascensión. This was not the mountain of the ascension. La ascensión del Señor ocurre 40 días después y fue en el Monte de los Olivos. The ascension of Jesus occurred 40 days later and it was on the Mount of Olives. Parece que aquel monte donde estaban era un monte muy conocido por ellos. It seems like that mountain where they were meeting, it was a very well-known mountain for them. Un lugar posiblemente de gratos recuerdos para el Señor y sus discípulos. It was probably a very pleasant place for Jesus and his disciples. Pareciese que fue la reunión cumbre del Señor con sus discípulos para hablar de la evangelización del mundo.
It could well be said that it was the summit meeting of the master and his servant to plan the evangelization of the word. Nos dicen estos versos que los discípulos lo vieron y lo adoraron. Se postraron ante él. This verse says that the disciples saw him and worshiped him, and they prostrated themselves before the Lord. Pero interesantemente dice que algunos dudaban. But he tells us that some of the disciples doubted. Y algunos comentaristas opinan que lo de la duda es porque tal vez esta reunión fue aquella reunión de los 500 que Pablo menciona que tuvo Jesús con sus discípulos. Some commentator says that perhaps this meeting was with the 500 that Paul mentions, and that were the 11 disciples were also there. Otros opinan que no, que tal vez la duda surgía porque el Señor llegaba y se iba, ya no estaba permanentemente con ellos. Others think that the doubt was perhaps because the Lord was no longer with them. Les habían visto en ocasiones. They have seen him in occasions. Pero es interesante que el verso 18 dice que el Señor se acercó a ellos. Me llama la atención eso. But it's interesting that verse 18 says that, tell us that Jesus drew near them. Tal vez ellos tenían dudas de cuál era el próximo paso, qué iba a pasar ahora. Perhaps they were not clear about what was next. ¿Qué esperaba el Señor de ellos? Or what were the Lord's expectations of them? Así que el Señor le da estas maravillosas instrucciones que nosotros conocemos como la Gran Comisión. So the Lord gave them this great instruction that we know as the Great Commission. Empecemos entonces con la declaración. So let's begin with the declaration. El Señor le dijo, les habló diciendo, toda potestad, dígalo conmigo, puede decirlo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. The Lord says, then Jesus came up to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Escuche qué palabras, mis amados. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Please notice these words. He said, all authority has been given to me in heaven and on earth. Empecemos preguntándonos para estar seguro, ¿quién hizo esta declaración? So let's begin by asking, who made this statement? La hace el Cristo resucitado. It was the risen Christ. Nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte y se levantó glorioso para darnos vida y una vida en abundancia. Our Lord Jesus Christ, who overcame death and rose up in glory to give us life and life in abundance. Aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. It was he who took our place in the cross. Que perdonó nuestros pecados. Who forgave our sins. Que nos dio vida eterna. Who gave us eternal life. Que nos convirtió en hijos del Padre. And made us our children, children y nos hizo of the coherederos Father, de la gloria venidera. Aleluya. And make us co-heirs of the eternal glory. Estas palabras fueron dichas por el Rey de todos los reyes. These words were said by the kings of all kings. Por el soberano Señor de todos los señores. The sovereign Lord of all lords. Aquel que tiene la autoridad máxima, mis amados. The one who has all authority, my beloved. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. He's the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Y todas las cosas les están sujetas. Bendito sea su nombre por and siempre. And everything is subject to him. Lo dijo aquel yo soy. Say that the one who said this was the great I am. ¿Recuerdan las veces o las figuras que Jesús utilizó para referirse a usando el yo soy? Do you remember the figures that Jesus used to refer himself using the I am? Yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. El camino. I am the way. La verdad. The truth. La vida. The life. La luz. The light. El pan de vida. The bread of la life. La puerta. The door. El buen pastor. The good shepherd. Pero esa expresión era poderosa, el yo soy. But that expression was powerful, the I am. La misma expresión que el Padre usó con Moisés, dile que yo soy te mandó. It was the same expression that the Father told Moses to use. Tell them that I am sent you. En Efesios capítulo 1, los versos 19 al 23, leemos. In Ephesians chapter 1, verses 19 to 23, read the following. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. And his incomparable great power for us who believe, that power is the same as the mighty strength he served when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Y el verso 20, del verso 21 al verso 23 dice, sí, lo puso en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Far above all rule, all authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in this present age, but also in the one to come. Y sometió todas las cosas, escuche hermano, y sometió todas las cosas. And please listen to this, he submitted, he placed all things bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Under his feet and appointed him to be head over everything for the church. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea su nombre por siempre. His body, the fullness of him who fills everything in every way. Y en Filipenses capítulo 2, los versos 9 al 11. Then in Philippians chapter 2, verses 9 to 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. That at the name of Jesus every knee shall bow and in heaven, on earth and under the earth. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. ¿Y exactamente qué dijo? And exactly what was it that he said? Pues realmente es una declaración tremenda, mis amados. Well, it is a tremendous statement. Declaración confirmada por su gloriosa resurrección. This declaration was confirmed by his glorious resurrection. Él dice que todo poder, que toda autoridad, que toda fuerza le ha sido conferida, le ha sido dado por el Padre. He says that all power, all authority, all force has been inferred, granted by the Father. Mis amados, que no hay, o no había, o no habrá poder en todo el universo capaz de oponerse y triunfar en su contra. In other words, there is no power in the whole universe capable of opposing him and the triumph against him. Y es poder sobre el cielo y sobre la tierra. Aleluya. And it is power on heavens and in earth. No hay lugar del universo donde este poder no reine, donde él no sea el rey de los reyes y el señor de los señores. There is no place in the universe where he is not the king of kings. Que sus planes y deseos en el cielo y en la tierra podrían ser estorbados, pero jamás detenidos o vencidos. That his plans and wishes in heaven or on earth could be hindered, but never stopped or defeated. Él es el rey. He is the king. Él es el rey. He is the king. Lo dice conmigo, él es el rey. Say it with me, he is the king. Él es el rey, king. Mis amados. He is the king. Y tú eres grande, mucho más grande que cualquier otra situación. ¿Lo creemos, mis amados? And he's greater, much greater than any other situation. Hemos estado cantando eso y tú eres grande, mucho más grande. We have been singing this. You are great, you are greater. Y nos preguntamos por qué habrá hecho tal esta declaración. And we ask ourselves why he made such a statement. Obviamente por el encargo que nos daría o que les daría y nos daría a continuación. And it's obviously because of the order that he will give next. Para que nosotros, la iglesia, estemos conscientes en nombre de quién estamos trabajando. So we, the church, are aware on whose behalf we are working.
para que sepamos la magnitud de nuestra empresa y para que sepamos a quién recurrir en nuestras luchas y en nuestras dificultades. So that we might know the magnitude of our company, so that we might know who to turn in our struggles and difficulties. Mis amados, al pensar y sopesar esta declaración, tenemos que llegar a la conclusión aterradora de que solo la iglesia puede detener la iglesia. As we think and weigh this statement, we have to come to the terrifying conclusion that only the church can stop the church. Solo nosotros mismos podemos ponernos freno y dilatar o retrasar el avance de la obra de Cristo en la extensión de su reino. Only ourselves can delay the advancement of Christ's work, the extension of his kingdom. De hecho, nuestro enemigo siempre está intentando hacerlo, detenernos. In fact, our enemy is always trying to detain us. De hecho, ese es su trabajo. In fact, that is his job. Pero nada como cuando el pueblo del Señor se detiene y no quiere realizar su tarea. But there's nothing like when the people of God, called by God, stop and don't want to carry the task, fold their arms. Cuando a la iglesia que se ha dado esta autoridad, when the church that has been bestowed this authority, se cruza de brazo, just fold their arms, y se queda entretenida en pequeñeces, descuidando su labor divina, and remain entertained with trifles, neglecting their divine work. Porque toda autoridad él tiene. For he has all authority. Después de esto, mis amados, after this, nos encontramos que el Señor nos da un mandato. We find that the Lord gives us a mandate. Encontramos que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. We found that he said, therefore go and make disciples to all the nations. He aquí, mis amados, una solemne y un gran encargo de nuestro soberano rey. And here is a solemn and great commission from our sovereign king. Él nos manda a ir por todo el mundo, de hecho, a conquistar este mundo en su poder y en su gracia. He commanded us to go to the whole world to conquer it with his word. Es a esto que llamamos la gran comisión. And this is what we call the great commission. La gran comisión, mis amados. The great commission, my beloved. Que en muchos casos ha sido la gran omisión. That sadly in many cases has become the great omission. Pero tenemos la luz verde en el nombre poderoso del Señor Jesucristo para ir y conquistar el mundo en su nombre. But we have the green light of the Lord to go and conquer in his name. Este es de hecho su último mandato y es nuestra primera prioridad. This is in fact his last mandate, but our first priority. En sus palabras encontramos un triple mandato. And in these words we find a triple mandate. Él le dijo id. Triple mandate. Le dijo id. He said go. Vayan. Go. En el griego no es tanto go, es mientras van. In the Greek that would be translated while they go. Mientras se desplazan. As they move. Y es interesante eso porque no es tanto que yo salgo a evangelizar, es que evangelizo cuando salgo. And we should pay attention to this because it's not that we go to evangelize, it's that I evangelize every time I go out. Hey, es diferente si yo digo, okay, hoy tengo un día especial y voy a salir a evangelizar. It's different to say, well, today is a special day and we're going out to evangelize. A que siempre evangelizo cuando salgo. Then to evangelize people every time I go out. Es decir, se convierte en un estilo de vida, no algo que hago en días especiales. In other words, it becomes a lifestyle, not something that we do in a special day. De hecho, es el mandato del Señor para su iglesia y no una sugerencia. In fact, it is the mandate of the from the Lord to his church and not a suggestion. Nosotros como creyentes debemos tener ese estilo de vida, el estilo de vida de un testigo. We as Christians must have that style of life. Debe ser nuestra prioridad. It should be our priority. Es la gran comisión.
It is the great commission. No la gran opción. Not the great option. Es su mandato. It is a mandate. Y queremos hacerlo. And we want to do it. Primera de Pedro. In 1 Peter. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 15, leemos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Peter chapter 3 verse 15 says, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give reason for the hope that you have. Primero le dijo, vayan. First he says, go. Y dijo, y hagan discípulos. And he said, and make disciples. Hagan discípulos. Make disciples. Hagan discípulos. Make disciples. Mis amados, no solo seguidores sin compromiso. These are not just followers without a compromise. Sino discípulos que vivan a la altura de su Señor. But disciples that are able to live up to the Lord. Personas que le conozcan y le sigan a todo costo. People who will know him and will follow him at all costs. Hombres y mujeres que se bautizan en su nombre como una señal de compromiso con su Señor. Men and women that baptize in his name as a sign of commitment to his Lord. Amados míos, hacer discípulos no es exactamente que hacer convertidos. And making disciples is not exactly the same as making converts. El término discípulos pone un énfasis mayor en el hecho de que tanto la mente como el corazón deben ser rendidos al Señor. The term disciple puts a little more emphasis on the fact that both the mind and the heart should be given to the Lord. Un discípulo es un aprendiz, un alumno. A disciple is a student, a learner. Un alumno que aprende y practica lo que ve. A learner that practices what he learns. Uno que ve a su maestro, a quien lo está instruyendo, y lo imita para llegar a ser como él. Is one who imitates his master to be like him. Esta verdad tiene que ser apropiada en el corazón, en la mente y en la voluntad. It must be appropriate, this truth must be appropriate in the mind, in the heart, and in the will. Solo entonces, mis amados, somos realmente discípulos del Señor. And it's only that way that we will truly become disciples of the Lord. Un discípulo se apegaba a su maestro, se identificaba con él, aprendía de él, vivía con él. A disciple became attached to his teacher, identified with him, learned from him, and lived with him. No solo lo escuchaba, sino que lo imitaba. He learned, not only listened, but also he learned by doing. El Señor llamó a 12 para que vivieran con él, para que estuvieran con él, para que lo imitaran a él. The Lord called the 12 disciples so to taught them and to live with them. Para que luego ellos hicieran exactamente eso con otros. So later they will do exactly the same with others. Entonces un discípulo, mis amados, es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, ha expresado su fe al bautizarse. Then a disciple is one who has believed in Jesus Christ and has expressed his faith and has become baptized. Permanece en la comunión con los creyentes para poder así aprender de las verdades de la fe. It's one who remains in the fellowship of believers in order to learn the truth of the faith. Entonces puede salir a ganar y a otros y a enseñarles como ha sido enseñado. And then he can also go out to win over others and teach them. Amados, ese es el modelo que tenemos en el Nuevo Testamento. My beloved, this is the model that we found in the New Testament church. Y en muchos aspectos, sí, muchos aspectos, mis amados, nosotros nos hemos alejado de ese modelo. In many respects, we have moved away from this model. Con muchísimo respeto, déjeme decir esto, pero en muchísimas iglesias lo que ocurre es. And with a lot of respect, let me explain to you what happened in many churches. Que la congregación busca a un hombre a cual llama pastor y le paga a él. The church gives a man that they call pastor and they pay him. Para que él predique. So he can preach. Para que él gane los perdidos. So he can win the lost. Para que él los entrene.
so he can train them. Y ellos lleguen a ser miembros de la iglesia. And so that way those people can become members of the church. ¿Y qué pasa cuando llegan a ser miembros de la iglesia? And what happened with them when they become members of the pues, church? Pues funcionan como miembros de la iglesia como espectadores. So when they become members of the church, they become spectators. Y yo espero que usted rechace esa palabra. Usted esté sentado allí y esté rechazando esa palabra. No, no, no es así conmigo. No es así conmigo. No es así conmigo. And I hope you be bothered by this word. And I hope you can say it. It is not the same with me. It is not that way with me. Y yo espero que no sea así con Oasis. And I hope it is not this way with Oasis. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Pero mis amados, en muchos casos se da así. But my beloved, in many cases, that's how it happens. Nosotros pagamos a esa persona para que haga esas cosas. We pay this person to do all those things. Cuando la tarea es para el cuerpo, es para usted, es para mí, soy yo, somos usted y yo que tenemos que ser los discipuladores. When in fact the whole task is for the whole church, it is you and me who should become the disciple makers. Se convierten, le digo, en espectadores. Otherwise they will become spectators. Con muchísimo respeto, usted sabe lo que es un espectador. And with a lot of respect, do you know what it means de to hecho, be an spectator? Es entusiasta, ¿no? There are many that are enthusiastic. Tenemos aquí cerca el Yankee Stadium. Close to us, we have the Yankee Stadium. No he hablado de eso. ¿Cuántas almas es que coge el Yankee Stadium? 15,000, 18. ¿Cuánto? En serio. 50,000+. Vamos a dejarlo en 50. Let's just say 50,000. ¿Se puede imaginar 50,000 almas gritando allí? Can you imagine 50,000 souls screaming there? Como he dicho, mire, el que está sentado hace las mejores jugadas. Oh, sí. As I told you, the one who is just watching can make the best play. El que está sentado dice, pero mira cómo la cogió, debió cogerla así. The one who's sitting has an opinion about everything. He said, oh, he shouldn't grab it that way. Y algunos gritan, saquen ese hombre o porque... And many will shout, oh, take him out. Y lo que se me ocurre es, baja tú y hazlo. And the only thing that I can think of is, okay, sí, baja tú y hazlo. And do it. Pero somos espectadores. Well, we love to be spectators. Y tristemente en la iglesia a veces nos convertimos en espectadores. And sadly, sometimes the church becomes spectators. Venimos cada semana y nos sentamos. We come every week and we sit. Y queremos ver, no me atrevo a decir la palabra. And we want to see. Pero nos sentamos a ver lo que pasa. But we just sit to see what happens. Y somos críticos. And then we criticize. Porque somos espectadores. Because we are spectators. Esa última nota en esa última canción no le quedó bien. Oh, that last note in the song that wasn't. Pero usted no vino al ensayo. No vino al ensayo. It seems like that person didn't rehearse enough. Escucharon que el hermano que estaba en el bajo como que esa nota última no. Oh, the brother that no vino was al ensayo y ni hablar de la predicación. God, the preaching. Eso tuvo flojo, tuvo bueno, lo que fuera, pero nos volvemos críticos. But yet that's what we do, we criticize. Pero no, usted no es espectador. But now you are not an spectator. Usted es parte del equipo. You are part of the team. Y hay que sudar la camiseta. And so you have to sweat among El Señor with lo puso a usted y a mí como parte del equipo. We are part of the same team. Y a los líderes para entrenarlo a usted para que la iglesia, para que el cuerpo haga la obra del ministerio. And so the leaders are there to train you so we all together as the church we can do the work of the minister. Así que reclame su derecho. Claim your right. No deje que nadie le quite ese derecho. Don't let no one take away that right from you. Usted ha sido llamado. You have been called. Usted tiene el Espíritu Santo. You have the Holy Spirit. Usted tiene la orden. You have the order. Usted tiene el encargo. You have been commanded. Usted, tenemos la responsabilidad. You have a responsibility. Pues vamos a hacerlo en el nombre del Señor. So let's do it in the name of Jesus. Somos discípulos del Señor. We are disciples of the Lord. Somos discípulos del Señor. We are disciples of the Lord. ¿Cuánto más creciera la iglesia si todos nosotros actuáramos como discípulos del Señor? How much more the church will grow if all of us would really act as disciples? Cada uno de nosotros debiera tener su propio discípulo. Every single one of us should have our own disciples.
gloria a Dios por el Santo Dios. Sí, mis amados. Todos debiéramos estar instruyendo a alguien más. All of us should be instructing somebody. De hecho, else. El verdadero crecimiento ocurre cuando usted enseña a alguien. In fact, the real growth occurs when you are teaching someone, when you're training someone. ¿Qué más esperas saber? What else do you expect to know? Bueno, queremos y hemos empezado ese movimiento porque queremos que la iglesia entera esté involucrada a su momento discipulando a alguien. In fact, we have started a movement because we want the whole church involved. In making disciples. Pero también le dijo que esto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. But he also said, go and make disciples to all the nations. A todas las naciones. To all the nations. Mis amados, ya hemos dicho, el Señor era un Dios misionero. As we mentioned before, God is a missionary God. Y siempre estuvo en su corazón alcanzar a todas las familias de la tierra. He was always in his heart to reach to all the families on earth. Inclusive la mía, inclusive la suya. In fact, my family, your family. Leemos de cuando el Señor le habló a sus discípulos. Él le dijo, ¿verdad? Por tanto, ya sea discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero leer cuando el Señor habló a sus discípulos justo antes de la ascensión. Hechos capítulo 1, el verso 8. And I want to read on Acts chapter 1 verse 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And he says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Fijémonos, mis amados, que parte de la obra del Espíritu Santo en cada creyente es convertirlo en un fiel y fervoroso testigo. Please notice that the main idea is to turn every disciple into a fervorous witness. Recibirán poder y me serán testigos. And they will receive power and they will be witness. Aquí entre nosotros, ¿tiene usted ya el Espíritu Santo? And let me ask you, did you have the Holy Spirit? Cuando venimos a Cristo, Él no lo da, si no fuéramos creyentes. Entonces usted es un testigo. When we come to Christ, otherwise we wouldn't be believer. O una testigo. So that means you are in fact a witness. De hecho, cuando eso ocurrió en Jerusalén, que vino el Espíritu Santo, inmediatamente fueron testigos porque empezaron a hablar en otras lenguas y todo el mundo lo escuchaba en su propia lengua. In fact, when that happened in Jerusalem, they immediately started talking in other tongues, so they became witness right there and then. Esta afirmación, esta declaración debió ser impactante para los judíos. This affirmation was surely impacted the Jews. Tanto que algunos afirman que ellos, que los discípulos interpretaron esto. In fact, some claim that the disciples interpret these words como que tenían que ir a cada nación donde hubiera un judío. As if they have to go to every single nation where there was a Jew. Pero sabemos que el plan de Dios fue alcanzarme a mí, alcanzarlo a usted, alcanzarnos a nosotros. But we know that the plan of the Lord was to reach out to us. En Colosenses capítulo 2, capítulo 1, el verso 23, permítame leerlo para usted lo que Pablo dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, escuche, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios. Colossians 1:23 says, if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Nos mandó, mis amados, a cada pueblo. And he sent them to each town. Los cercanos y los que están lejanos. Those near and far. Los que es fácil ir o lo que es difícil ir. Those that are easy to get there and those that are hard to get there. Los menos costosos y los más costosos. Those that are very inexpensive and those that are very expensive. Los amigables y los hostiles. Those that are hostile and those that are friendly. Los que están abiertos al evangelio, aquellos que están y también aquellos que están cerrados al evangelio.
Those that are open to the gospel, but also to those that are close to the gospel. El mandato del Señor era ir a cada pueblo, a cada ciudad, a cada familia, y nosotros somos responsables de eso. The mandate of the Lord was to go to every single town, and we are responsible of that. Y damos gracias al Señor que somos parte de la Alianza Cristiana y Misionera que hace ese trabajo en todo el mundo. Bendito sea su nombre and para we siempre. We give thanks to the Lord that we are part of the Missionary and Christian Alliance that does that work all over the world. Y también le dijo, vayan, hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo le he mandado. And he said also, go and teach them everything that I have commanded. Sí, el hacer discípulo incluye esas enseñanzas. And yes, to make a disciple, that means to teach them these commands. De hecho, una enseñanza integral que de todo lo que él ha dicho. In fact, an integral teaching of everything that he has said. Lo referente a la doctrina de la salvación. Everything that has to do with the doctrine of salvation. Al servicio cristiano. To the Christian service. A la pureza de vida. The purity and power of life. A la relación con el Espíritu Santo. The relationship with the Holy Spirit. La madurez cristiana, mis amados, involucra una profesión de fe arrepentida. Christian maturity involves a repentant profession of faith. Vivir pareciéndonos a Cristo. And alive, live looking like Christ. Creciendo en Él cada día. And growing in Him every day. Y ganando a otros para Cristo. And gaining others for Christ. Tenemos, mis amados, entonces, una declaración, un mandato, una promesa. So, my beloved, we have a declaration, a mandate, and a promise. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And teach them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Y aquí nos encontramos con una gran promesa. And here we found a great consolation. He aquí yo estaré o yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And he says, surely I am with you always to the very end of the age. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de siglo, dice otra versión. Another version says, I am with you to the very end of age. Y sin duda, sin lugar a duda, esto fue un gran consuelo, mis amados. And this was a great consolation. Sí, en medio de las luchas que le esperaba a la iglesia para cumplir su misión, el Señor le promete acompañarlo diariamente. In the midst of the struggle that awaited the church, the Lord promised to be with them and daily. Y sabemos que nuestro Señor es un cumplidor de promesas. And we know that the Lord is a promise keeper. Él cumple cada promesa. He fulfilled and accomplished every promise. El Señor promise. No se olvida de las promesas que hace. He does not forget his promises. Él cumple su promesa. Él tiene palabra. Aleluya. He fulfilled his promises. He has a word. Y si el Señor le dio una promesa, confíe que la promesa viene para gloria y honra de su nombre. And if the Lord gave you a promise, trust in him. He will fulfill it in the name of the Lord. Me imagino, mis amados, cuán dulce y cuán melodiosa debieron ser estas palabras para los sorprendidos discípulos. I can only imagine, my beloved, how sweet and melodious these words must have sounded. Aquellos que todavía tenían algún tipo de dudas. Especially to those that still have some doubts. Tal vez empezaron a pensar en la magnitud de lo que el Señor está diciendo. They would probably start to think about the magnitude of the task that they had to complete. El Señor dice, no estarán solos. But the Lord assures them, you will not be alone. Estar con ellos todos los días. He was going to be with them always. Miren, no hay ninguna ambigüedad en esto. Es una garantía. And there is no vagueness about this promise. This is a guarantee. De hecho, muchos otras versiones dicen, les aseguro que yo estaré con ustedes. The version says, I assure you, I will be with you. Otras versiones dicen, acuérdense, yo estaré con ustedes todos los días. And another version says, remember, I will be with you every day. Y esa pastoral compañía es la que nos alienta cada día, mis amados.
And it is this pastoral company that encourages every day. Esa compañía es la que nos sostiene en nuestras luchas. That company is the company that sustains us in our struggles. La que nos imparte nuevas fuerzas, nuevos bríos cuando se arrecia la batalla. It is what imparts in us new strength and new vigor when the battle becomes difficult. Cuando todos nos dejan, el Señor está ahí presente. Bendito sea when su nombre. When everyone leaves us, the Lord continues to be by our side. Y es maravilloso, hermano, pensar en que Él cumple sus promesas. And it's wonderful to think that He fulfills His promises. Cuando uno sabe que ha sido llamado a hacer algo. And when you know you have been called to do something. Que uno tiene el llamado divino para hacerlo, es fascinante. That you have the divine calling to do it, it is fascinating. En muchos momentos, mis amados, cuando arrecia la batalla, lo que lo mantiene a uno de pie es, tú me llamaste, tú me llamaste, tú me llamaste. When things get very, very difficult in the battle, the one thing that keeps us going is to know that it was Him who called us. Mis amados, con su presencia y su poder, nosotros podemos hacer la tarea que Él nos ha mandado hacer. My beloved, with His presence and His power, we are able to complete the task He has commanded us to do. Él estará con nosotros todos los días. He will be with us to the end. Los días que nos tomamos buenos o los días que nos tomamos malos. And that includes the days that we call good and those that we call bad. Los días en que las cosas salen bien y los días en que las cosas no salen bien. The days when everything goes well and those days when everything just goes wrong. Los días de tristezas como los días de alegría. The days of sadness as the days of happiness. Recuerdo a David diciendo, Él está conmigo y me lleva a pastos verdes. I remember David when he said, He is with me and He take me to green paths. Pero también está conmigo en el valle de sombra de muerte. But He's also with me as I go through the valley of death. No hay, hermano, esta es una gloriosa promesa del Señor. Yo estaré con ustedes todos los días. This is a glorious promise of the Lord. I will be with you every single day. Y Él es mucho más grande. ¿Cómo fue? ¿Cómo dice el canto? Tú eres grande. And He is greater. Mucho más grande. Than any mountain, than any giant. Creo que la gente deben considerarme a mí, ¿verdad? Para como parte de la. Él es grande, mucho más grande, mis amados. And He is greater, way greater. Un pastor cuenta esta historia. A pastor told this story. Que él iba semanalmente a visitar unas ancianas. And they said that usually they would visit these old ladies. E iba y leía y oraba con ellas. And he will go and visit them and read the Bible with them. Y que una vez leyó justo este versículo, ¿no? Y terminó diciendo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. And one day he read that verse, and I will be with you surely to the very end of age. Y él le dijo a una de las ancianas. And he told one of the elderly women. ¿No es esta una promesa maravillosa? Isn't this a wonderful promise? Y la And the elderly woman said. Joven. Young man, esa no es una promesa, es un hecho. That is not a promise, that is a fact. ¿Usted podría decir lo mismo? Could you say the same? Esa era una promesa. That was a promise. Él nos lo dio como una promesa. He gave it to us as a promise. Pero es nuestra seguridad. But it has become our. En nuestra experiencia. Our experience. En nuestra diaria experiencia. Our daily experience. De que no solos, that we are not alone. De que no caminamos solos. That we do not walk alone. Que el Señor va con nosotros, está con nosotros and y estará con nosotros. The Lord walks by our side and He will be with us. Como hemos visto, mis amados, tenemos una solemne declaración de nuestros. As we have seen, we have a great declaration from the Lord. Un mandato y una divina promesa. A mandate and a divine promise. Amados y amadas, la tarea por delante. So my beloved, let us accomplish the task we have before us. Es en virtud de ese llamado que estamos aquí hoy. It is in virtue of that mandate that we are here today. Necesitamos alcanzar personas para Dios. We need to reach other people for God. Necesitamos ser testigo del Señor donde quiera que nos movemos. We need to become witnesses of the Lord. Usted alcanza todos los días, usted alcanza personas que yo jamás alcanzaré. Every single day you are able to reach people that I will never reach. Donde Dios le ha puesto,
donde en el rincón donde Dios le ha puesto, sea una luz allí, alumbre el rincón que el Señor le ha dado. Wherever the Lord has placed you, be a light in that corner. Sea testigo donde el Señor le ha puesto. Be a witness wherever the Lord has placed you. Necesitamos ser esos testigos para el Señor. We must become those witnesses for the Lord. Como iglesia necesitamos alcanzar a otros también. As a church, we need to reach out to others as well. Tenemos la necesidad de plantar iglesias saludables. We have the need to plant healthy churches. La tarea de hacer discípulos. The task of making disciples. En virtud de esa declaración de nuestro Rey. And by virtue of the declaration of our King. Lancémonos a terminar tarea de la evangelización, compartiendo con cada no creyente la esperanza de la vida eterna. Let us go out and fulfill this task and to share the eternal life. Mientras nos preparamos, muchos de nosotros o sostenemos a otros que han ido a allende los mares. As we prepare many others that have even crossed the sea to do this. Su último mandato. His last mandate. Nuestra primera prioridad. Is our first priority. No es opcional. It is not optional. Al terminar este servicio, and when this service finishes, al terminar esta predicación, when this preaching ends, al regresar a casa, when we go back home, usted puede pensar, you bueno, could probably think, yo decido qué hago con esto. Well, I decide. I have the power to decide what do I do with this information. Y realmente no es así. But in reality, it's not that way. Si yo me declaro creyente en Cristo Jesús. For if I declare myself a believer and a servant of Christ, ser testigo no es opcional. Being a witness is not optional. No es ni siquiera cuando yo quiera o el día en que esté disponible. It's not even when I want or the day that I'm available. En el nombre de Cristo, hagámoslo. In the name of Christ, let's do it today. Y todo el poder de Dios está a nuestro favor para hacerlo. And all the power of God is in our favor to do so. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id en el nombre de Jesús. And all authority has been given to me in heavens and on earth. Therefore, go and make disciples. Amado Padre Celestial. Beloved Heavenly Father. Oro en el nombre de Jesús. I pray in the name of Jesus. Que tú nos ayudes a ser testigos fieles para gloria y honra tuya. That you help us to be faithful witness for your glory. Inquiétanos con tu palabra. Oh Father, put that desire in us with your word. Inquiétanos, Señor, que esta semana estemos pendientes de esto. Inquiétanos, Padre, en el nombre de Jesús. Encourage us, Father God, for this week. Encourage each one of us. Y que querramos compartir tu palabra. And that we might want to share your word. Permítenos hablarle a alguien esta semana. Haz citas divinas con nosotros. Allow us to speak to someone this week. Make divine appointments. Trae alguien en necesidad a quien nosotros le podamos hablar. Bring to us someone in need that we can speak to them. Ayúdanos a usar los medios que tenemos, las redes sociales, para comunicar la verdad del evangelio. Help us to use the different tools we have to communicate the truth of the gospel. Permítenos traer a Cristo a nuestras conversaciones. Allow us to bring Christ into our conversation. Y la esperanza que tenemos en él. And the hope we have in him. Ayúdanos. Help us, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. May the Lord bless you.